¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Otro jueves aquí en Sexo Sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Voy a tratar de estar seria, pero esta apertura me recuerda a una apertura que tuvimos hace muchos ¿Ah, años sí? en estudios de Canal 11. Que yo tenía que abrir, la señora estaba haciendo algún trámite ahí en el canal, y la verdad dije: corten, 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 porque me tenté. Pero viste cómo me contó. Yo también me tenté, me, Eso me tenté. Es la me madurez. tenté. Hoy, hoy me tenté con Meteoro, pero bueno, nada. Eh, logré. No me deja brindar. No, no vamos a brindar hoy. Siempre <laughs> esperamos tener un motivo para brindar, hoy tenemos motivos para brindar, pero. No vamos a arrancar con bringo ¿Cuándo me vas a dejar empezar a mandar saludos? No, en este, en este siglo del sexto sentido. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Así que mala. Ya tuitear? tuiteaste, ya bueno, tuiteaste. Okay. Ya tuiteaste que estamos muy calentando bien, motores. Muy bien, nos toca agachar la cabeza, querida eh, <laughs> audiencia, a ustedes que son mis fieles seguidores. <laughs> Ellos, hoy, hoy, hoy vamos censurando. a tener, Hoy vamos a tener una mesa con dos caballeros y mm. vamos a comer comida árabe. árabe Carlita que tuvo una semana de, de estas vacaciones de invierno camota, de invierno eh, decidió hacer una mesa con comida árabe así es mesa con comida árabe que eh, bueno contempla un vaso de cordero otro vaso de cuscús con unos aditivos muy interesantes muy eh, árabes por supuesto canela Comino, comino, pasas de uva y el infaltable humus. Humus. ¿eh? La bien. occidentalizada comida árabe que en realidad en cualquier país musulmán se marida con té. Bueno, no. occidentalizada esta comida, la vamos a maridar con un delicioso sirá de uh -huh. bodegas, y uh -huh. el cordero, por supuesto, de Treleu, panes y postres de Tante Sara, aunque hoy voy a meter la cuchara en el postre. Sí, el postre es este in Carva Y Tante Sara también. Dos postres vamos a tener entonces. Va a venir con refuerzo el postre. bueno ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, comenzaron las vacaciones de invierno. Hay mucha gente de vacaciones. Cada uno, bueno, hizo con este tiempo lo que pudo. El que se fue de vacaciones... Bueno, tuvo esa posibilidad, mucha gente se ha quedado acá a disfrutar con la familia, con los hijos, los chicos de vacaciones, centenares de empleados de vacaciones también, o sea, los docentes, Muchos. la justicia, Muchos. legislatura, consejo, hay mucho de vacaciones, son dos semanas diferentes que cambian la dinámica de la ciudad, ¿no? Por otra parte, una actividad turística que comienza a insinuarse. ¿No? En no, esta está, temporada de invierno, ¿no? Está, está M marcada. marcadamente el turismo, mucho turismo de Brasil. Eh, comenzó ya hace un par de semanas a este funcionar plenamente el cerro. Bueno, arrancó Bien. toda esta etapa de invierno. Y hay que ver que tanto se dinamiza la actividad comercial también. ¿no? Bueno, por eso esta noche vamos a eh, contar con la presencia de Marcelo Lietti, que es presidente de, eh, del Ushuaia Bureau. Del ¿sí? ex Ushuaia del, Bureau. No, no, eh, en realidad es la Agencia, Agencia de Min. Desarrollo Ushuaia, Ushuaia Bureau. Bureau. Eh, que, bueno, viene llevando adelante una serie de acciones que forman parte de un paquete, de un desarrollo, eh, de posicionamiento y promoción de eh, Ushuaia como punto turístico, del que vamos a hablar... Eh, pero vamos a hablar, por supuesto, del arranque de la temporada invernal, que se viene en el verano. Y cómo... Entidad, digamos, el Ushuaia Bureau, que, que nació hace muchos años y que fue variando según la normativa, no tanto en sus objetivos, sino modernizando su estructura y también incorporando otros ítems que se debaten, digamos, en cada uno de estos encuentros para mejorar la marca Ushuaia. Claro, es un ente mixto, público-privado, que trabaja en el desarrollo. En principio lo que tiene es un ala muy fuerte de lo que es el turismo, pero también... El importa, desarrollo local. Claro, incursiona en otros ámbitos este, del desarrollo local. Como decía Carla, el turismo se conjuga con lo que tiene que ver con el comercio. Vamos a estar con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia, eh, que... Bueno, le vamos a preguntar, Ramiro Requejado, que le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo interactúan ambas actividades? ¿Qué pasa además con el comercio? Se cerró el primer semestre, Carlos. ¿Cuál es el balance? Claro, vienen, digamos, se viene de meses de, de recesión. Eh, ¿Cuál es la situación del sector y qué esperan hacia adelante para terminar esta eh, segunda etapa del año? Algunos... También... también... Digamos, cuál es la cadena de valor que el turismo derrama al resto de los comercios, ¿no? Uh -huh. Ver bueno, qué es lo que pasa con que, eso. Que eso se ve muy claramente en el verano y también en el invierno, ¿no? Eh, Algunos de los temas. Parte de creo, los temas. Va a ir fluyendo. Este es un poco el eje de la charla de esta noche en la mesa de Sexto Sentido. Si te parece, Carla, vamos a la primera sí, pausa. Sí, si me dejas. Si me pongo el llador y ya vengo. Va, pausa y volvemos.